Hello, good evening. Good evening. How are you guys? ¿Cómo están? We are now in the last week. This is the last week for this module. Estamos ya en la última semana, ¿ok? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Todo está bien? Did you finish? Complete Okay, excellent. What about Lizette? Hola, teacher. Hola, how are you? ¿Cómo vamos ahí? Sí, ya en los exámenes, estoy ya en el final. Ah, okay. Recuerden, que antes del viernes hay que estar, creo que sí, sería ya para el jueves, como el jueves es el último día, hay que ponerle más ahí, avanzar más rápido, ¿ok? Teacher, no voy a poder encender la cámara. Tengo un problema ahorita con la cámara. Ok, no hay problema. Okay. Thank you for telling me, gracias por decirme. Ok, vamos a ver entonces. Son las 8:03. Ok, guys, vamos a comenzar entonces. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Vamos ya con la cuarta y última semana del módulo. Ya solo esta semana y salen ya. Ok, vamos a ver entonces. Voy a compartir. I'm going to share. Vamos ya con el tema. Vamos a ver, primero nos vamos a ir acá a la plataforma. Ya estoy en la Section 5. Esta Section 5 están los siguientes temas. ¿Cuál es el que vamos a discutir tonight? Vamos a ver. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora? Pues más que todo, vocabulario relacionado a los deportes en Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver también el video y vamos a repasar de nuevo las WH questions. A medida que vayan pasando los días, ya sea martes, miércoles y jueves, hasta llegar el jueves, obviamente, porque el jueves ya solo discutiríamos, vamos a dar un feedback y lo del final exam para que me ayuden a resolverlo. Y nos vamos a ir acá al manual, que esta es la, this is the unit, y se llama I can't ice skate very well. Entonces, primero vamos a ver acá el vocabulario, después vamos a ver un poquito de la, de can, vamos a hablar sobre ese auxiliar, pero primero vamos a ver el vocabulario. Y para eso me voy a ir aquí. Pero primero vamos a ver el video. Teacher, teacher, one Yes. question. Yes, tell me. ¿Van a celebrar ustedes el Día del Maestro? Pues no tengo enterado si van a dar el asueto para, porque no me han informado, pero puedo preguntar, porque sí es jueves. Exacto. Ajá, entonces el jueves, bueno, los maestros en general tienen el asueto, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es averiguar mañana y yo les comunico, ¿ok? Si no hay clases el jueves, pues se va a terminar hasta el viernes. Pero si hay, pues se continúa hasta el jueves, ¿ok? Pero yo mañana les averiguo para saber, ¿ok? Okay. Thank you for the question, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, estábamos con los sports, más que todo en the US, en Canadá. Y para eso tenemos que ver el video primero. This is the video, Sports and Seasons Vocabulary. Vamos a ver. Hi everyone. In this class, we learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer.
In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, spring, summer. Try to give as many examples as possible. Think about family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion. Okay, bueno. Como podemos observar ahí en el vocabulary que está dando, dice que a medida que van pasando las temporadas, o sea, en cada temporada que son las seasons, es decir, invierno, primavera, verano y otoño en Estados Unidos y en Canadá, se practican different sports. Entonces podemos ver acá, lo voy a hacer un poquito para acá, para que lo vean más grande. Acá, entonces decía que in the spring, people, que en primavera, ¿qué es lo que se practica o se juega? Bueno, tenemos estos dos, decía play golf and play soccer. En el caso de acá, de El Salvador, tenemos solamente two seasons. ¿Cuáles son esas two seasons que tenemos? A ver, tell me. Summer and winter. Summer and winter, very good, yes. Solamente tenemos esas dos aquí en El Salvador. Entonces, podrían decir ustedes, también hay unos... some sports that we don't practice in here. Hay algunos deportes que no practicamos para nada. Por ejemplo, los que son de invierno, because these need to be practiced in the winter. Estos necesitan ser practicados, obviamente, en el invierno. Entonces, no podemos hockey, no podemos jugar hockey. Podemos jugar basketball, yes. Ice skating, no hay pistas de patinaje acá en El Salvador, creería yo. No sé, go skiing ni esquiar. Vamos a ver, entonces tenemos, de los que vemos acá, ustedes pueden decir cuáles son los que se practican aquí in the country. Por ejemplo, les podría decir yo la pregunta. What sports are popular in your country? ¿Cuáles de estos que están en esta lista are the most popular? ¿Cuáles son los más populares? Can you tell me? Play soccer. Baseball. Baseball. Play baseball. Yes, play baseball. Play basketball. Basketball, yes, very good. Okay. The new in this country is go bike riding. Bike riding, yes, también. Muy bien. Go hiking, the volcano. Go hiking the volcano de, the Izalco volcano, de Ilamatepec volcano, yes. A la gente acá le gusta bastante eso de hiking, yes. Las aventuras extremas. Ok, very good, Mario. Entonces, podemos decir que los the most popular aquí, los deportes más populares, porque hiking es un deporte. Ustedes podrían decir que no, pero sí es un deporte en hiking. Tenemos también el bike riding, como decía Mario. Tenemos el fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre soccer y fútbol? A ver, ¿quién me dice? What is the difference between soccer? Perdón, soccer and football.
el fútbol americano y es el que vemos en la televisión. Yes. Y el que se ve, ajá, del Real Madrid contra el Barcelona. Yes, ese es el fútbol no, normal, pero el americano solamente se practica allá en el Norteamérica, es decir, en US, en Canadá. Pero el soccer ya se practica mundialmente, ¿verdad? Entonces, that is the soccer de podríamos decir que la pelota, bueno, todos van detrás de una pelota, a seguir la pelota, ¿verdad? En eso es, consta ese juego. Entonces, podríamos decir, play soccer, también el soccer o el fútbol, sería popular el fútbol aquí. This one, nor this. Play football. Is this popular in El Salvador? Yes or no? No. 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 Okay, entonces en todo caso sería el soccer. Soccer, which other? Vamos a ver cuál otro. ¿Cuál otro? What other sport is popular in El Salvador? ¿Cuál me podría decir que es popular en El Salvador? Además, ya me dijo Mario, ¿verdad? Go hiking, bike riding. ¿Qué es bike riding? A ver quién me dice. Translate that. What is the meaning of ciclismo? Bike? Yes, ciclismo. Aquí se ven bastantes, se podría decir también extranjeros que vienen acá, ¿verdad? Pero también están los deportistas de aquí nacionales. Vamos a ver cuál otro. Bike riding. Basketball. Vamos a ver. Baseball. Tenis, creer. Tenis creo que no mucho, creería yo, pero el voleibol sí. Yo he visto, bueno, sí tengo entendido que hay equipos que compiten entre sí de voleibol, tanto femeninos como masculinos. También go swimming. Swimming sería un deporte very popular. Yes. 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 Okay, del resto de acá creo que solo basketball. Basketball se practica, yes. We practice basketball in Salvador. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Específicamente, sino que the athletes. Entonces, vamos a ver la siguiente. Ya podrían, me pudieron decir cuáles eran. Ahora, do you like sports? ¿Qué es lo que me van a poner en el chat? Yes or no. Primero, la primera, ¿verdad? Do you like sports? Me van a poner yes or no en el chat. Solamente vamos con esa. Luego vamos a la segunda. Do you like sports? Yes or no. In my case, or personally, I don't like sports. Well, I like it. I like one in specific. That is baseball. Solo ese. I like baseball. Pero no podría decir que me gustan todos. No sería como, no soy una fanática de eso. ¿Yes? Oh, so, gosh. What? ¿Cómo fue? No, I'll say that only watch the sport. The sport. Do you like? I don't watch it neither. Sometimes, solo cuando, no sé, la verdad no, no mucho, no soy muy, no, I'm not a big fan of sports. Ni viéndolo, ni jugándolo. Ok, vamos a ver ustedes, solo me van a contestar yes or no en el chat. Do you like sports? Yes or no? In my case, no. I don't like sports. ¿Qué pasó con los demás? Hay seis. Y de los seis, ninguno me ha puesto yes or no. Vamos a ver. Yes. No. Ok. A Miguel Ángel no le gustan, dice. Entonces no le pregunto. Pero, a ver, Manuel Campos tampoco. Puede ser, ¿verdad? Que no les gusten los deportes, pero así como dijo Jensi, but do you watch any sports? Así. Porque jugarlo y verlo es distinto, ¿verdad?
porque a uno no le gusta hacer esa actividad física, pero les gusta verlo. Entonces les pregunto ahora, what sports, los que me contestaron, que si les gusta, puede ser, ¿verdad? It could be that you play basketball sometimes. Puede ser que lo jueguen a veces, ¿verdad? No siempre. Para los que me contestaron, yes. What sports do you play or watch? Entonces, para los que contestaron no, les pregunto, do you like to watch sports? Si les gusta ver los deportes ahora. En este caso ya no sería do you like sports, sino que do you like to watch sports? Si le gusta ver los deportes. A ver. Vamos a ver. Entonces le voy a ir preguntando individual. Vamos a ver. Creo que no me ha contestado. Se me desconectó Lisette. No, Lisette no me ha contestado la pregunta. Vamos, Lisette. Ok, no. Okay. Jency, you watch sports. Okay, very good. Manuel Campos, no what? You don't like to watch sports? Okay, Miguel. You don't watch any sports. Okay, that is good. Bueno, pues. It is good. Cada quien, ¿verdad? You don't watch sports. Vamos a ver, solo dos. Tres y Lisette me dijeron que no les gusta ni jugarlo ni verlo. No watch it neither. Vamos a ver acá. Entonces, la que me dijeron que sí. What happened, Manuel Hernández? Do you like to play or watch it? Le pregunto yo. Si le gusta obviamente los sports, entonces yo le digo, Manuel Hernández, what sports do you play? Y si no juegas ninguno, what sports do you watch? ¿Cuáles son los que ve? El deporte que ve más que todo. A ver, contésteme. Ya le voy a preguntar. Miren que hoy están bien poquitos conectados. Hoy dije que iba a aprovechar y preguntarles a todos para que se conectaran. Y no. That is a shame. Ok, Jensi, le pregunto a usted, what sports do you watch? ¿Cuáles son los que ve? Well, depend. For example, occasionally I like to watch the soccer. The preference, the Spanish. Spanish League. Yes. Okay. Only Occasions. soccer? You don't watch Rafael Nodal ni Basketball? de basketball? Yes. Yes. Okay. Okay. Good. I find it that's like. Okay. Thank you. Vamos a ver entonces. Ahora sí, Manuel. Ah, ya me lo escribí ahí. Vamos a ver. You play soccer and watch it too. Okay. Play soccer, basketball, you swim, you go swimming and play volleyball, etc. I watch soccer and tennis. Okay, Manuel, do you watch soccer and tennis? Vamos a ver entonces. Me faltó Lisette. Lisette, you the vamos a ver. What sports do you watch? ¿O no ve ninguno? No. You don't watch any. Ah, ok. Entonces no juega igual que yo, ¿verdad? Tampoco no me gusta jugarlo ni me gusta verlo. Ajá. Ah, ok. Muy bien, entonces. Vamos a ver. Ok. Let's continue. Ok. Bueno. Vamos a ver. Ahora lo que yo voy a querer es que me vayan a ir, yo les voy a ir repitiendo la frase, ustedes lo van a ir repitiendo después de mí. ¿Yes? Vamos a hacer el yo hablo primero y luego repiten ustedes. Vamos a darle un poquito de zoom. Ok. Vamos a ver los sports. Seasons in the US and Canada. In the spring, people. Ahora yo lo digo y ustedes lo van a repetir. Play golf. Play Play golf. golf. Play golf. Ok. Play golf.
play golf. Play soccer. Play soccer. Okay. This is not fácil. That is. Also, in the fall, people play football. Play football. Play football. Uh-huh. Play football. Go bike riding. Go bike riding. Go bike riding. Riding, acuérdense. Riding. Bike riding. Bike riding. Go hiking. Go hiking. Hiking. Esa H se pronuncia como J. Hiking. 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 Yes. Okay. In the summer, people play baseball. Play baseball. Play volleyball. Go swimming. Tenemos in the winter people play hockey. Play hockey. Esa es otra palabra con H que se pronuncia como una J, ¿verdad? Hockey. Yes. Hockey. A veces en inglés hay H muda también, que no se pronuncia en esa H. En este caso, la H sí se pronuncia como J. Hockey. Play basketball. Go ice skating. And go skiing. Go skiing. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, de ice skating and skiing? A ver quién me dice. Es patinaje sobre hielo y el otro es ski. Yes. Uno obviamente aquí dice la palabra, ¿verdad? Ice es sobre hielo y el otro solo es el de esquiar cuando van, digamos, en las montañas llenas de nieve. Ski. Yes. Okay, good guys. Vamos a ver entonces. Let's continue. I think there is a video. I don't remember. Ahí se queda. Porque... Simple present with. No. No, la conversation no está. Pero sí la vamos a practicar, ¿ok? Entonces, I will need two participants. Necesito dos participantes para que me hagan de Lauren and Justin para practicarla. Oh, Justin, what do you do in your free time? Ajá, ¿quién va a ser? Well, I love sports. Okay, Jency, ¿con quién más? Con Manuel. Vamos a ver entonces, Jency es Lauren y Manuel es Justin. Vaya, comencemos entonces. Okay. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, basketball, and soccer are my favorites. Wow, you are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, thank you. Entonces está como la mayoría de todos, Justin, acá, que no lo jugamos, solo lo vemos. A veces lo vemos. Entonces, les pregunto, what do you do in your free time? Pero hablando de sports. A ver, si practican, los que practican, ya me dijeron, ¿verdad? Que practican go swimming, play soccer. Pero los que no, pues, decimos, por ejemplo, I can watch soccer, but occasionally. Not all the time, or in a special event. For example, when is the el mundial. Cuando es el mundial, todo el mundo quiere estar viendo, ¿verdad? Los partidos. Entonces, para esas ocasiones especiales, sí.
Pero en el caso de que yo no haga ninguno de esos, what do you do in your free time? For example, I watch TV, I listen to music. En su tiempo libre, ¿qué hacen ustedes? What do you do in your free time, guys? A ver, ¿quién me quiere empezar diciendo? Well, in my case, only after the work, practices, I'm going to the gym. Okay. Three times a week. Three times a week. Friday, I practice to basketball. Okay. Every day? Basketball and Friday. But Monday, Thursday, I practice soccer. Okay. After the work. So you practice only one day at a week, basketball, and 2 days at a week, soccer. Okay, that is good. And you go to the gym three times a day. Okay, I don't like the gym. I don't go to the gym. I watch TV. I rather watch TV. Entonces a mí me gusta mejor ver televisión, ¿verdad? I love watching Netflix, HBO, todas las series. Ah, eso. I love that. So, vamos a ver. Me too. Ajá. También podemos... We can watch TV, Netflix, series, movies, etc. Vamos a ver entonces. Lizette, what do you do in your free time? I watch TV. Mm-hmm. I listen to the music. Solo eso. Okay. Es bueno también. Podemos decir, another example, I love going to shopping. Los que les encanta ir a comprar, ¿verdad? Los que van al gym, go to the gym, go shopping. ¿Cuál otro? Let me see. Además de watch TV, listen to music. ¿Pueden decir también practice one sport? For example, basketball, soccer, baseball, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver en el caso de... Miss, yes. I want to ask for this topic. Is I can use what is your hobby? No. Your hobbies. Sí. Just for this topic, solo for this part. But okay. In the next part, we will discuss WH questions, but with Ken. Yes. Más adelante vamos a continuar, vamos a ver un poco de can, de el verbo modal can, pero para este solo vamos, como estamos hablando de los sports, como casi nadie me quiere, o sea, yo pensé que me iban a decir que todos practicaban algún deporte, por eso les decía, what do you do in your free time? Y les iba a preguntar, ah, si practican deportes, entonces les voy a preguntar, what sports do they practice? Pero como la mayoría me dijo que no, casi no. Entonces, tengo que preguntarles sobre otro tipo de free time activities, ¿yes? Yes. Entonces, that is why. Okay. Yes. Por eso te pregunté a ti, what do you do? Tú me dices que you go to the gym, you yes. play basketball, porque you practice sports, yes. Pero en el caso de ella, de Lisette, she doesn't practice any sport, yes. Entonces, por eso le pregunté, de esa forma. Vamos a ver entonces. Let's continue with Manuel Campos. Manuel creo que me dijo que sí practica. No. No, Hernández fue el que me dijo. Ah, yes. Yes. Pero Manuel Campos, what do you do in your free time? If you don't practice any sports, si no practicas ningún deporte, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Sometimes I like to go to the cinema. Okay. When you I like can't, to mm-hmm. you like I, to go when I'm sorry okay. You continue. Uh-huh. When I can't watch TV at home. Okay, very good. Okay, vamos a ver, va al cine. Did you watch Transformers? Si vas al cine seguido, te gusta ir al cine, tendrías que haber visto ya Transformers. Yes or no? No, you don't like that type of movie.
No te gusta ese tipo de películas. Yes, but No has tenido tiempo. Not yeah, yet, not yet. Okay, not that yet. is good. Okay, vamos a ver. Ahora sí, Manuel Hernández. I go to the beach. Okay, yes. Do I you play practice? soccer. I Ah, play okay. soccer. I like dance on the weekend. Okay, very good. Thank you. Vamos a ver ahora. Mario Molina me dijo tampoco que no le gusta. Yes, así fue, ¿verdad? Creo que Yo he tampoco. contestado, pero de todas Ah, formas sí no no me practico. contestó. Mire Sí, que no no me fijé practico. que no me había contestado. Pero si no practica, do you watch any sports? Si ve algún deporte. Yes or no? No, ¿Tampoco? I play PlayStation. Ah, If a I player. think that is not a sport. Creo que no es un deporte. Creo que no lo han considerado, not yet, un deporte. Pero vamos a ver entonces. Do you play video games in your free time entonces? ¿Eso es lo que haces? Yes, in my free time. Okay. That is good. Vamos a ver quién me falta. Creo que ya están todos. No, me falta Miguel. Okay, Miguel. You don't practice any sports. So, No. what do you do in your free time? Watch TV, listen to music, finish errands. You play video games? No? No. No, okay. ¿Hay más ahí o hasta ahí? Creo que soy también Caritita en Guaymas Daughter. Okay, pasar tiempo con los hijos también es una actividad. Yes, okay. Thank you, Miguel. Vamos a ver entonces. Okay, creo que ya sí. Como no se conectaron todos, vamos a continuar entonces. Let's continue. Ahora sí. Vamos a ver ahora, vamos a repasar de nuevo las simple present WH questions, que ya las habíamos visto anteriormente. Esta es la actividad, déjenme ver acá, es otra actividad. Pero ahora les quería mostrar este. ¿Se recuerdan, verdad, que les dije para qué sirve cada una de las WH questions? Para el presente simple les dije yo y se las mostraba. Usamos who, les decía, usamos what, where, when, todas esas son las WH questions. Entonces dice que usamos who para preguntar sobre personas, about people, solo personas. También en este caso de las WH questions podemos utilizar, además de las otras, how often. Como estamos hablando, ¿verdad? De qué tan a menudo, estamos hablando de las actividades que hacemos, de los deportes que hacemos. How often es la frecuencia, para preguntar la frecuencia de cómo hacen esa actividad. How often, qué tan frecuente. When, les decía, también se usa para preguntar sobre los días. On Monday, on Tuesday, on weekends. Tenemos what, que se pregunta para preguntar, valga la redundancia, sobre personas, animales o cosas. También tenemos where. It's used to ask about places. Y en este caso lo usamos para preguntar sobre los lugares. Les decía yo, in the school, in the university, in the work, etc. También, más adelante les tengo otras ahí que les iba a mostrar. ¿Y qué sin que cuáles son cada una? Acá les puse la traducción de cada una, miren. Estas son las en presente simple, ¿verdad? Teníamos, esta no se las mencioné en esa que acabo de pasar, pero sí en la clase que estuvimos viendo anteriormente sobre las WH question también. Entonces aquí tenemos who, que les decía también que es para preguntar sobre alguien. Se usa para preguntar sobre personas, es decir, people. Who did that?
¿Quién hizo eso? Who is that person? ¿Quién es esa persona? Etcétera. Entonces dice, who is that person in the window? Who is that woman? Who is your brother? And who is your favorite writer? Todos estos preguntan sobre una persona en específico. Entonces, es lo que significa. En español es quién. ¿Quién es esa persona que está en la ventana? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es su hermano? ¿Y quién es tu escritor favorito de personas, verdad? Entonces, para eso utilizamos who. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sería where. Que where es, obviamente, el lugar, ¿verdad? Se usa para preguntar sobre lugares que en inglés son places, les decía. Where is the supermarket? Where does she live? Where are my car keys? Where is the elevator? Where is your pet? Entonces, esta significa en español, ¿dónde está el supermercado? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde están las llaves de mi carro? ¿Dónde está el elevador? ¿Y dónde está mi mascota? Preguntando sobre el place, ¿verdad? Yo podría decir, where is the supermarket? Y aquí me está preguntando indicaciones. ¿Cómo le puedo decir? Is in front of, etcétera, ¿verdad? O where does she live? She lives in Usulután, in San Miguel, in El Salvador. Where are my car keys? There are in the table. Where is the elevator? Is on your left. También busca por, la respuesta sería como una indicación. Where is your pet? And is in the room. Is an example, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Vamos a ver con when. When es cuando. O sea, el día, está preguntando. Día y la hora, ¿verdad? Específicamente. Se usa para preguntar sobre un espacio temporal o un momento en el tiempo. Time, les decía yo, or days. Days, it could be days in the time. El tiempo y la hora. When is your class? When is your birthday? When do you go to the gym? When do you study English, your English class? When does she wake up? Entonces pregunta, ¿quién me pregunta cuándo es mi clase? I could say from Monday to Thursday. When is your birthday? Y ya le digo una fecha exacta. When do you go to the gym? Le puedo decir yo también. De tal día a tal día. Y también puedo decir la hora. What time? También puedo decir what time. When do you study? And when does she wake up? ¿A qué horas se despierta? Y ahí sí tengo que decir the specific time. La hora específica. Tenemos el siguiente. What. What puede significar qué o cuál. Y dice que se usa para preguntar sobre un objeto o sobre varios aspectos en general, o sea, cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, what is your phone number? Está preguntando sobre un objeto, a thing. Y ya él empieza a decir yo, oh, it is 77, etc. What time is your class? This is another question for time. También la podemos utilizar para preguntar el tiempo en específico. What's your name? Ahora, está preguntando sobre algo en general, ¿verdad? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ya no sería qué, sino que cuál. ¿Yes? Tenemos ahora, what's your favorite beach? ¿Cuál es tu playa favorita? El Espino, el Cuco, etcétera, ¿verdad? What time is it? It's 8:40. What is that? ¿Qué es eso? Entonces, dependiendo de lo que pregunte, va a tener el significado acá. Puede ser qué o puede ser cuál. Yes. Tenemos what is that? ¿Qué es eso? Está hablando de una cosa. Vamos a la siguiente. Why. Why pide una razón. Entonces, yo siempre voy a because se usa para pedir información sobre algo, pedir justificación. Motivos y amerita un razonamiento. Por eso es que tienen que responder because it is bla bla bla. Yes. Why do you do that? Because I like it. Yes. Why not? Because etc. Why do you study English? Because I like English and I want to travel.
quiere un razonamiento, ¿verdad? Después dice, why does she look so happy? Because she has a dog. Se podría ser un ejemplo. ¿Por qué luce ella tan feliz? Because. Ese es el razonamiento. Porque, yes. Y which, que eso no lo menciona también, pero también se puede usar, que significa cuál. Pero en este caso dice, se usa para solicitar información que amerita escoger entre dos opciones. Es decir, tengo que escoger entre perros y gatos. Cats and dogs. Which one? ¿Cuál prefieren? I prefer cats. Es un ejemplo. Entonces dice, la pregunta presenta pocas opciones de respuesta. Se diferencia de what, dice, en que esta última es más general y sus opciones de respuesta son muy amplias. Por ejemplo, which is your favorite color, blue or black? Yo podría decir black. I like black. Which of these do you like best? Por ejemplo, yo les pongo unos teléfonos y yo les pregunto, which of these do you like the best? Les pongo el iPhone, les pongo el Samsung y les pongo el Huawei. Which one do you like the best? Yo les podría decir Samsung. Ahora tengo, which one is your dog? De todos los que ven allá, este, de la cuidadora de perros, de dog taker, which one is your dog? Ah, is that the white with black spots? Which is the correct answer? Or which of these cars do you prefer, red or white? Entonces, usualmente siempre es entre dos opciones que tienen que elegir cuando utilizamos which. ¿Cuál? Ok. Ahora sí. Vamos a ir entonces al... What time is it? Bueno. Vamos a hacer el exercise. Pero antes... Let me see. Hay unos ejemplos acá sobre las siempre las WH questions. Entonces les muestro acá y ustedes me van a ayudar a este a resolverlo. En la primera ya está formada la respuesta y digo, complete the conversation with the correct WH question word. Vamos a completar la conversación, la B y la otra B que necesita, con cualquiera de las que les enseñé. Recuerden que también puedo usar. No, no está acá. Se las puse bien. Las que les mostré aquí. Aquí hay una nueva que no se las había mostrado, que es how often. Esta también se puede usar. Además de how often, ustedes pueden observar en esta, dice, what sports. Aquí en este caso dice, I watch sports on television every weekend. Really, le dice, what sports do you like to watch? Y le responde, soccer, it's my favorite. Luego, para responder la siguiente, tengo que fijarme muy bien en la respuesta. Y digo, on Sunday afternoons. Entonces, está indicando un día. Un día en la tarde. ¿Qué día en específico? El domingo. Entonces, ¿cómo tendría que hacer la pregunta? When do you? When o what time, ¿verdad? What time puede yes. ser, ajá, se está preguntando la hora exacta, porque ahí dice en la tarde. ¿Yes? Entonces, when do you usually watch soccer? Ah, yo lo veo cada domingo en las tardes, en la mediodía. Y luego tengo esta. And, ¿cómo bueno. sería? Do you usually watch it? At home, le dice. Le está diciendo, ¿en tu casa? No, le dice, at my friend's house. Obviamente le está diciendo el place. Por lo pues, tanto, tiene que ser where do you usually watch it? Obviamente dice, donde sus amigos, en la casa de sus amigos, porque tienen a big screen television. Now, tenemos el siguiente. Siempre nos fijamos en the answer, en la respuesta. Y digo, oh, about once a month. También está diciendo sobre él. Ya no sería,
más que todo, no sería el día específico, ¿verdad? Sino que esta es la frecuencia en que lo hace. ¿Cómo tendría que ser la respuesta? How often? How often, yes, porque también la podemos Yes. utilizar. Está preguntando, how often do you go bike riding? ¿Qué tan a menudo vas a hacer ciclismo? Oh, le dice about once a month, una vez al mes. Qué poquito. Okay, I love to go bike riding. I go every Sunday. Really, le dice. Y luego, usually at about 1 o'clock. Ya está diciendo la hora exacta. What time? Entonces, what time? Yes, le está preguntando exactamente a qué horas vas a hacer eso, el ciclismo, le dice. Usually at about 1 o'clock. Usualmente le dice a la 1 en punto. Oh, yeah, le dice. What often? My sister, come with us next time. Vamos a ver. Está preguntando, do Oh. you usually? Y ajá, aquí le dice, Who? mi hermana. Con mi Yes. hermana. Yes, entonces sería, who do Who you do you usually usually go go with? with? Yes, le está preguntando, ¿con quién es que usualmente va? ¿Quién es esa persona? Obviamente dice, my sister. Y le está diciendo, come with us next time. Ok, bueno, estamos bien entonces en ese caso. Vamos a ver the next one, que en este caso es que las van a formar, pero antes de eso voy a pasar la lista. Porque ya es almost time. Permítanme. Vamos a ver, creo que no se han conectado más. Tenemos José Mario, are you still there? I am here. Ok. Manuel Antonio. I am here. Ok, Manuel de Jesús. Present. ¿Verdad que es Marlene Yes. Lisset? Ok, Marlene. Amy, tenemos a Miguel Ángel. Are you there, Miguel? Present. Present. William. No. And Jency. Yes, I present. Ok. Bueno, solo ustedes han venido. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo vamos a hacer así y vamos a ver. Ustedes me van a ayudar porque si no nos va a alcanzar el tiempo para irnos a los breakout rooms. ¿Yes? Entonces lo vamos a hacer entre todos. Ustedes me van a ayudar acá. Todos tienen que ayudarme, ¿verdad? Poco a poco son 1, 2, 3, 4. Hay 4. Ustedes me van a ayudar a resolverlas. Entonces dice, vamos a completar. Estas, complete the conversation with questions. En este caso, vamos a tener que hacer las preguntas, porque ya están las respuestas acá, pero desde cero, ¿verdad? Pero primero vamos a ver la primera que dice, What sports do you like? I like a lot of sports, but I really like volleyball. Entonces, tengo que fijarme en la respuesta. ¿Qué es lo que dice la segunda respuesta? I usually play with my sister and some friends. Who do you play? Vamos a ver, ajá. Vamos a ponerla. Who do you play volleyball with? Voleibol. Porque estamos hablando, ajá. Vamos continuando con la conversation. Estamos hablando de que a ella le gusta practicar volleyball. Entonces yo Who le do you pregunto, play? Who do you play volleyball with? Voleibol with. Y le digo, I usually play, porque está preguntando con quién, with my sister and some friends. Las personas son su hermana y los amigos. La next one. We practice on Saturdays. When do you play? When? Yes. ¿Sería por qué? Porque le está diciendo el día exacto. When do you When do you practice practice volleyball? volleyball? ¿Cuándo lo practicas? ¿Cuándo practicas este deporte? Le dice. ¿Lo practico? ¿Cuándo dice? Practicamos Lo Saturday. practicamos, ajá. Son con sus amigos. On Saturday. Saturdays, que son los sábados. Ahora, la siguiente. We start about noon. At what time do you practice volleyball? What time, yes, do you start playing basketball? Volleyball.
está preguntando exactamente a qué hora y ella le dice, nosotros empezamos al mediodía, le dice, la hora del calor. Ajá. Entonces, the last one dice, perdón, we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach. Where do you play? Where? Yes. Where do you está play? Hablando, está hablando de places, yard and the beach. Entonces, por lo tanto, sería where do you play volleyball? Siempre es con lo mismo, ¿verdad? Con el deporte que ella al inicio dijo que le gusta practicar. Where do you play volleyball? Entonces, así es como la formamos acá. Who, preguntar a la persona. When, el día. What time es más específico, que dice la hora. Y where es, obviamente, los lugares. Yes. Ok, vamos a ver. Nos vamos acá. Y esta es lo que vamos. Mañana, el siguiente sería can and can't. Ahora sí, vamos a poder practicar el uso del modal verb can y can't, o sea, positivo o negativo, para habilidades, o sea, lo que ustedes pueden hacer. Por eso es que estábamos viendo ahora los sports. What sports do you like? ¿Cuáles son los que les gustan? Pero además de eso, vamos a hablar sobre otras actividades. Vamos a ver aquí entonces. Vamos a ver este videito donde explica y ya esto sería lo último. Could you pop the volume? ¿Lo se comp no se comparte o el volumen? The volume is slow. Is low. Ok, the volume, vamos a ver si lo tengo todo. Ahora sí. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH plus do or does, plus the subject, plus the verb, plus some kind of complement. Let's analyze the questions. The example, where do you play? WH word is where. Then we add the example. After that, we add the subject. Next, and what? Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because of our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball.
there's one particular question that I would like to ask. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words. Who? With. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who play baseball with. The other way is by saying with whom do you play baseball. It's not very common, but it's correct and formal to express yourself in this way. So to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick quote. Who plus do or does, plus subject, plus the verb, plus noun, plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun. Play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verbs we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. Goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion. Okay, guys, como les decía anteriormente, ya habíamos practicado estas WH question words. Vimos ahí la fórmula, o sea, la estructura. And do you remember about que siempre tienen que empezar con las WH questions? Cuando hacemos preguntas en el simple present, siempre tienen que ir estas al inicio y luego dice que tenemos que agregar el auxiliar, ya sea do or does, dependiendo de los subjects. Les decía que do se utiliza con los pronombres y les mencionaba. Al igual que does, no se utiliza, solo se utiliza con tres pronombres en especial, que son los de third person, en la tercera persona en singular. Entonces, vamos a ver, hasta acá hemos llegado hoy. Ya mañana vamos a ver este, que es can for ability, y vamos a discutir un poco sobre el auxiliar, el modal verb can, les decía. Entonces, mañana les voy a averiguar también si hay clases el jueves, ¿ok? Do you have any questions? No. Okay. Entonces, I will see you tomorrow and have a good night. Take care. Bye. Bye, teacher. Bye. Night.